Porque no hay nada más cierto que afirmar que al hombre mayor le encanta salir con una mujer menor. Eso a todos les fascina, porque les infla la bomba del ego. Les afianza esa creencia del macho poderoso que todavía aguanta, que es capaz de conquistar una mujer piernona, voluptuosa, atractiva. A mí pues me conmueve. De hecho, me parece un gesto muy bonito de parte de ellos, casi que me enternece. Que los hombres de verdad piensen que uno de mujer joven sale con ellos por amor. A mí eso me parece tan divino. Los hombres pobrecitos no entienden que nosotras somos maquiavélicas desde el parto. Y los buscamos siempre con distintas finalidades dependiendo las etapas de la vida. Al principio uno al hombre le saca invitaciones y alegría. Después compromiso y cría. Más adelante uno le saca plata. Ya al final uno lo saca al sol. En el caso nuestro es diferente porque nosotras las mujeres después de los 30 años, cuando optamos por salir con hombres menores, que a todas empiezan a gustarnos los pendejos. Nosotras no lo hacemos por un tema de ego, lo hacemos por un tema de estética. Porque es que ese pendejo es vida, es colágeno, es elastina inyectada directamente. Le quita a uno la pata. Háganle. Muchas gracias. Le quita a uno la pata de gallina, le borra la línea de la comisura, le templa el cuello, le alisa la frente, lo deja uno como nuevo. Uno lo para en cualquier parte de la casa, es decorativo. Y si a eso le sumamos el delirio psicológico que tenemos las mujeres al pensar, si yo salgo con ese muchachito y le doy tres vueltas, mija, error. Cuando uno menos piensa, ese niñito le ve la gana. Con el tiempo se va agarrando una confianza. Se le encarama aquí a la nuca y vaya, bájelo yo. No hay nada más humillante y más denigrante para una mujer madura y adulta que pasar un despecho al son de Daddy Yankee. Que le canten a uno de frente lo que pasó, pasó. Eso es para hacer un llamado de emergencia, pero urgente. Yo por eso me he convencido cada vez más que las mujeres estamos buscando en el lugar equivocado. Uno debería salir con viejos. Sí. Hay que darle la oportunidad al fósil. Tiene una ventaja muy interesante y es que... Tiene una ventaja muy interesante y es que al viejo no hay que conocerle a la mamá.